presencia de todos vosotros, una vez más, en este salón de actos del NH, lleno, con gente de pie, que es lo que hace falta. Perdonad la voz, pero vengo de otros eventos, ¿sabes? Y bueno, pues aquí tenemos ya a nuestros candidatos. La verdad es que no parece que estemos en campaña, porque como salimos hace muy poco tiempo de una, que se culminó con éxito, y ahora pues nos vemos todavía como si fuese el fin de la legislatura. Pero sí que en la calle la gente pues pide un cambio, y creo que nosotros esta tarde vamos a hacer un acto en el que vamos a tener pues nuestras personas que nos van a representar, nuestros senadores, nuestros diputados nacionales, que a partir del día 20 de noviembre, pues junto con Mariano Rajoy, igual que ha ocurrido con los candidatos que iban o íbamos en las elecciones municipales, van a iniciar una nueva etapa, una etapa que España no necesita, que Cuenca no necesita, y en la que pues tanto María Jesús, como José María, como Carlos, como María Ángeles, Marina y Paco, pues con su experiencia y también con sus ganas, pues otra vez van a hacer que Cuenca esté representada, que el Partido Popular de Cuenca pues esté activo, y yo por eso digo que me alegra mucho de ver cómo a pesar de las horas, a pesar de ser un viernes de puente, pues estamos aquí todos juntos y con ganas, porque es algo que se palpa. Con una experiencia más que dilatada y ahora, como decía, pues se cumplimenta con la tarea de la alcaldía de Tarancón, pero creo que desde el municipalismo pues yo creo que tengo una buena labor al frente de Tarancón, la va a compatibilizar y bien, y por supuesto que mucho tendrá que apoyarnos al resto de municipios ahí desde el Congreso. José María Benito, como número 2 al Congreso, él es la primera vez que va a encontrar unas listas, pero yo tengo muy buenas referencias, sé que se va a entregar con nosotros, con nuestro partido y con nuestra provincia, y seguro que él también tendrá un papel muy importante, no solamente durante la campaña, sino una vez que se constituya un gobierno con Mariano Rajoy a la cabeza. También, y conmigo, vicepresidente primero de la Diputación, que completa esta lista al Congreso de los Diputados. Y Carlos, aquí. Marina, que actualmente es senadora y. Cayetano es el alcalde de la Junta de Aragón. Juan Ángel y Cayetano profesionalmente son ingenieros los dos, y creo que ahí se demuestra también la solvencia y la preparación de las personas que tenemos en la vida municipal del Partido Popular. Juan Ángel, como decía, por la comarca de Montilla, y Cayetano por la comarca de Tarancón. Y luego falta mi compañera Charo Mirazo, que ya es la que la lista más próxima. Bueno, pues yo creo que mi papel. Pues sin más dilación, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros en una tarde prácticamente festiva, porque sabemos que hay muchos conquenses que han aprovechado
el puente de todos los santos. Por eso, muchísimas gracias por estar con todos nosotros. Muchísimas gracias a los concejales de Cuenca, diputados provinciales, diputados regionales, alcaldes, y muchísimas gracias sobre todo a vosotros, amigos de Cuenca, de capital y de provincia, que también hay gente de la provincia. Muchísimas gracias porque para nosotros es fundamental contar con vuestra presencia, porque desde el Partido Popular sabemos que es fundamental el papel que siempre hacéis todos los afiliados. Yo quiero deciros que sois nuestros mejores aliados, siempre lo he dicho, no lo digo ahora, sino en todas mis intervenciones, y sois lo mejor porque sois el pilar que soporta nuestras fuertes bases. Por tanto, de todo corazón, muchísimas gracias. Y muchas gracias también a los miembros de la candidatura, a todos, como decía el secretario provincial, a su vez es presidente de Diputación. Muchas gracias por acompañarnos, tanto a titulares como suplentes, es la suma de todos, el que da pie a que conformemos las candidaturas, en este caso, al Congreso y al Senado, por nuestra provincia, por Cuenca, y tenemos que poner el máximo empeño, eso lo digo yo, pero lo sabéis todos vosotros, en que tengamos los mejores resultados en las próximas elecciones generales. Eso sí, no lo vamos a hacer solos, sino que lo vamos a hacer en compañía de todas aquellas personas que nos aprecian. Yo lo comentaba con la prensa, que por muchos más votos, muchos más que saquemos, que ese es nuestro objetivo, que en la campaña, en las elecciones anteriores, no vamos a poder mejorar los resultados y vamos a tener más diputados ni más senadores, pero sí que tenemos que hacer un macro esfuerzo para que nuestro presidente, hoy del partido y el futuro presidente del gobierno de esta nación, consiga el mayor número, el mejor dato en cuanto a resultados en la provincia de Cuenca. Esa va a ser mi encomienda para trabajar con todos de forma conjunta. Provincial, queridos miembros y compañeros de las candidaturas, queridos compañeros del Partido Popular, cargos públicos, afiliados, simpatizantes, y también un saludo muy especial a aquellas personas que nos acompañen y que probablemente no compartan nuestra ideología, y también, por supuesto, a los medios de comunicación. Han sido ya varias las veces que me he dirigido a vosotros en unos momentos similares, previos a una campaña electoral, previos a unas elecciones. Me conocéis muy bien y siempre he dicho, y así lo creía y lo creo, que es un momento de responsabilidad, de seriedad y muy importante para el futuro. Pero cuando estos años de atrás os decía esas palabras, no podía imaginarme que habría un momento, como el actual, en el que me subiría y os diría que es un momento crítico y clave para el futuro de Cuenca y para el futuro de España. Y por eso hoy, si siempre he asumido este reto, que es un orgullo pertenecer al Partido Popular primero y luego ir en la candidatura con un proyecto como el nuestro del Partido Popular y con un presidente como nuestro, Mariano Rajoy, si siempre ha sido una responsabilidad, este año es mucho más. Y no se os escapa a ninguno las razones, porque todos, algunos de vosotros estáis en el paro y todos tenemos cerca a personas que lo están pasando mal, a personas que no pueden soportar esta situación y que miran el futuro con mucha inquietud y también con miedo. Por eso estas elecciones son especiales, por eso nosotros, mis compañeros de candidatura y yo, asumimos esta responsabilidad, conscientes de lo importante que es este momento, pero también tremendamente orgullosos, porque sabemos que de aquí podemos salir y que nosotros, con nuestro presidente Mariano Rajoy, con nuestra presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y secretaria general, vamos a liderar el cambio que necesita Cuenca y que necesita España.